So there we have some ripe coffee cherries. And I see. There it is. We've just picked from this tree right here, which is growing by the side of somebody's house. And as you can see, there's a few ripe ones. Madura. And Rosendo has just plucked a couple here. So this is the ripe cherry, and out of that we squeeze out the beans. So this, this. Esto lo hacemos para la composta. La composta, esto, sí. Sí, para que se devuelva otra vez a la tierra. It smells of kind of a vegetable type smell, and then these beans are dried, seca, sí, o lavar. Después de que se haya salido, a los 24 horas al día siguiente, se lava. Lavar. Se lava. Sí. Ya una vez lavado, se extiende en la fanca. Ajá. O en el piso, pero sí, de cemento. Sí. Cuando ya se secó, ya se lleva a la bodega. Ajá. Una bodega que tenemos aquí. So the beans are washed and dried and then laid out to dry, and then they're transported to Usiri. Cada productor que ya tenga 50, 100 kilos de café pergamino seco se concentra. Aquí hay una mesa directiva. Quienes recolecta todo el café. Después de que ya haya recolectado todo el café, se manda a traer el carro a Usiri. Usiri manda el carro y ya mandamos el café. La mesa directiva, el tesorero, va y entrega el café. Allá le pagan, y cuando le pagan, él viene a pagar aquí. Así está. ¿Sí? Una de los reservorios donde nosotros metemos el café es esa. La que se ve allá. Ah, sí. ¿Sí? Over there, there's a drying area. And the picking, usually, the harvest starts in December. Diciembre. Diciembre, enero. Enero a febrero. Yo cosecho hasta termino del corte hasta marzo, más allá arriba. Sí, aquí termina ya como enero ya. Okay. Enero termina. Este es el café que te decía que reseparon. Esa. Y ya ahorita ya está grande. Todas esas que están ahí ya son café reseparado y vuelve otra vez a retoñar. Sí.